Hostia, es mío. Además estaba todo a gustito durmiendo, todo bulo, digo... Uf. ¿Y si no hago directo, en verdad? ¿Y si en verdad digo que... Uf, yo hice, estoy en el hospital, no sé qué, no sé cuánto estaba yo ahí. Uf, estaba gozando, literalmente estaba gozando, y digo, me cago en la puta, tío. Otra vez, tengo que hacer directo, de verdad. Es que esto es, esto es, vamos. Esto es un... Vamos. Estoy encadenado, literalmente, en un sótano. Y Luz tiene mi, mi llave y me tiene aquí secuestrado. Bueno, señora, ¿cómo estáis? Eh, digita hoy de gilipolleces. <laughs> de gilipolleces, enteramente, literalmente. Lo que pasa es que hoy hemos tenido que hacer directito más temprano. Tempranito. Escúchame. <laughs> eh, ya llevo cinco minutos de directo. ¡5! ¡5! Escúchame. Total. <laughs> hoy, sí, sí hoy más tempranito de lo normal ayer es verdad que hubo directito durante más tiempo entonces lo tuve que hacer más temprano también pero normalmente volveré al horario antiguo que es el que más me gusta a mí a ver me gusta y no porque también me gusta hacer por la mañana entonces normalmente haré los directiños directiños eh, por el, la mañana no por la noche me gusta también por la mañana, pero vamos a hacerlo por la noche. La noche tipo 8 y media, 9, por ahí. Porque es que me gusta también y, y es verdad que es cuando más, cuanto más gente puede ver los directos. Entonces, de puta madre. Lo malo, que en este rango horario está literalmente todo el mundo haciendo directos. Entonces, eso es una cagada. ¿Qué pasa, Juanito? ¿Cómo va eso? ¿Has visto cómo a ti Sanz, no te saludo igual? ¿No te saludo con el mismo ímpetu? Te lo mereces. Por ser de Huelva. Aunque bueno, Juanito está ahora mismo viviendo en Madrid, asquerosidad, pero bueno, no pasa nada, se le perdona porque es Juanito, no pasa nada. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues yo estaba durmiendo. Me gustaría estar así. <laughs> Gracias, tío. <laughs> me gustaría seguir durmiendo, la verdad, pero no me dejáis. Hoy hemos puesto la reclamación. Hemos puesto la reclamación y en vez de una hemos puesto dos. Eso sea, es una actualización del tema, el cual... Bueno, quizá pues os venga bien esa info en algún momento. Así que, eso. Y vamos a poner una y al final hemos acabado poniendo dos reclamaciones. De puta madre. <laughs> Jodete y trabaja, que allí se trabaja poco. Escúchame, ¿no te parece suficiente? Lo que estoy haciendo, estoy trabajando, literalmente. ¿Todo bien, Juanito? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Sanz? ¿Qué tal estáis, señores? ¿Todo bien? Hoy hemos hecho el directito más tempranito porque juega el Betis a las 9. Y quiero tener una horita para prepararme. Así que terminamos una horita antes. <laughs> o sea, este directo normalmente lo voy a hacer eh, a final de mes. Última, último fin de semana ya veré si lo hago solo para suscriptores para que los suscriptores tengan algo diferente así un directito para ellos y vamos a hacer como una especie de recapitulación de todo lo que hemos hecho pero normalmente de los clips y probablemente digamos mira este es el clip que más nos ha gustado de todo el mes y digamos Hostia, este, este mes está guapo verdad este clip guapísimo y eso es lo que vamos a hacer vale vamos a ver un poquito los clips porque hay mucha gente que hace clip y, y. no se ve. No se ve el clip que ha hecho, ¿sabes? En plan, no. Como no lo manda a ningún lado ni nada. Pues no, no. se le da bombo. Y a lo mejor hay clips muy buenos. Por ejemplo, el Diego hizo uno el otro día que me partí la polla, que es literalmente yo diciendo gilipolleces, ¿sabes? Hay un clip que se llama. Es que, es que ahora lo vamos a ver. Hay un, pero hay un clip que se llama. Eh, literalmente, cualquier estadounidense cuando se mete estadounidense cuando se mete en un instituto y salgo yo diciendo que ganas tengo de meter tiro, no sé qué no sé cuánto, algo así. Entonces, pues ese vídeo no lo ha visto casi nadie, entonces quiero que veáis alguno de los clips de este mes. Entonces vamos a hacerlo mes, por, mes a mes, y yo creo que va a estar guapo. ¿Qué pasa, Sogoy? ¿Cómo va eso, tío? Yo voy un directito diferente, Sogoy. ¿Todo bien? ¿Todo bien, Sogoy? Últimamente el Soboy está con su caballo caballo muy apartado. ¿Estás bien? ¿Todo bien, Soboy Bueno, clipsitos, señores. Hoy hemos, O sea, este mes, en verdad, no hemos hartado hace hacer directo. Sobre todo, hemos hecho de eh, Alan Wake. <laughs> Feliz Navidad a todos. Quería deciros que os quiero mucho. Y me encanta que sabéis cómo soy. De verdad, un corazón, de verdad de corazón, no como los mensajes estos de mierda de copia y Pega. Somos el mejor equipo de baloncesto jugar y de todo Balaga un fuerte abrazo, feliz Navidad y feliz hombre 14. <laughs> Qué locura. Eh... <laughs> puto copia pega de mierda. Y yo, ayer al terminar el directo, me partí la polla porque le hicimos raid a un amigo mío, que se llama Oliweira, y. <laughs> al final estuvimos todos literalmente troleándole, poniéndole un montón de copia pegas. Hasta que el nota no pudo más y tuvo que chapar directo. Literalmente. <laughs> no dijo ni lo que estaba haciendo ni nada. O sea, se chapó directo y dijo, eh, ya. Bueno, aquí tengo los clips creado, a ver, hace siete días, visualizaciones, filtrar por, no, creado por eh, últimos 30 días, ¿vale? Vamos a poner últimos 30 días y solo vamos a ver los de los últimos 30 días. A ver. Vale. Hay poquitos, no hay muchos. Vamos de menos visto a más visto, ¿vale? Vamos de menos visto a más visto, tío. Mira, por ejemplo, este tiene tres. Tres visitas. Y pone: Tonto se asusta con alerta. Buen nombre. Buen nombre para un clip, la verdad. Está guapo. Todo bien, así va a acabar a Way este año. <laughs> Cabrón. Pero si esto lo estoy haciendo por ustedes, ¿para que... Yo que sé, para que veáis los clips del mes y digáis, yo hace los ¿Y Yo, qué guapo, no me guapo, ¿sabes? Hoy estoy muy cansado, señores. Hoy, literalmente, acabo de. estar durmiendo. O sea, estaba durmiendo y he encendido directo. Dejadme, por favor. Ya sabéis, mis Suscríbanse para tener contenido de calidad exclusivo al final del mes. Efectivamente. Suscribíos, señores. Muchas gracias, Luz. <laughs> Muchas gracias. Eh, espérate, mira, esto lo ponemos aquí y vamos a ver los clipsitos. Cállate, un momento, por favor. Vale. ¿Quién ha hecho este clip? ¿Quién ha hecho este clic, Espérate Este clic Lo ha hecho Eh... Acus Acus ha hecho este click, que no sé dónde está últimamente No me quiere últimamente porque no está aquí Así que señores, si lo veis mmm, decirle que, que es un puto Y un perro, y un hueón, y un guatón Y un culiao, ¿vale? Vamos a ver Qué coño ha hecho el Acus Obviamente jugando al Alan Wake 2 Tres visualizaciones muy bien no lo habrá hecho, eh. Muy bien no lo habrá hecho si sí, solo hay tres visualizaciones, eh. Cuidado. Marca el Mallorca ahora mismo en el bonito Pillamarín. ¡Coño, qué susto! Me cago en la puta madre. Joder. Me cago en la puta noche. Me hace una gracia cuando me asusto con el comeme el culo, tío. Hostia, no puede ser, tío. Qué puto bueno. ¿Qué pasa, Espe? ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Espe? ¿Estás bien? ¿Estás gustito? ¿Todo bien? ¿Olioli? y yo es un juegazo, ¿no? Ese juego dicen que está bien, ¿no? El oligoli. Oli. Dicen que está guay. Señores, espero que estéis todos bien, tío. Yo, este mes, la verdad, y me lo paso de puta madre, ¿eh? Este mes me lo he pasado muy bien. Clipazo, clipazo, lástima que lo hizo un mexicano, eso es verdad, ¿eh? Todos se asustan si le comen el culo de sorpresa, claro. Es que es verdad eso, ¿eh? Eso es verdad. Literalmente, el clip yo creo que es hasta aquí. Y, y mira, 30 segundos dura el clip. Así es. Así es el, el mexicano. Es que esto es una locura. Sí, mira. De verdad, ¿eh? no se puede estar tranquilo, coño. Una para que me, dé su... oh. Oh. me cago la puta madre ya. ¿Ves? Es un clip muy largo. ¿Por qué? Porque es mexicano. Un clip demasiado largo. Mira, aquí dice Giorgio. Este es que lo hizo Giorgio, ¿no? ¿O qué lo hizo? Sí, ¿no? Este clip lo hizo Giorgio. Que estaba jugando yo. No, al Pablón no estaba jugando. Este no es el Pablón ni de coña. Este sería el. el ¿Cómo se llama, tío? El, el The Walking Dead, ¿no? En VR. Y pone los fans de De la Cruz <laughs> en el título. Vale, ya sé cuál es. Este es el The Walking Dead de VR. Ya sé cuál es este clip. Y yo de la cruz soy tu fan, soy tu fan de la cruz, espérate, no espérate, dame una foto, una fotillo, una fotillo, por favor, que soy tu fan, soy tu fan, de verdad. Aparta, ay, coño, aparta ya para allá. De la cruz, una foto, que mi primo es un fan tuyo, de la cruz, de la cruz. Apártate, para allá. Fíjate, coño, vamos por culo ya, coño, ya, aire <laughs> Ay, Dios mío. Este es bueno, eh. Este es bueno, la verdad, este clip. Este clip está bastante guapo. Sinceramente, eh. Los clips que hice para mi funa por Twitter. Y yo, hermano, esos clips... Terrible subido. Esos clips donde están, tío. Esos clips donde coño están. Este clip, la verdad, que me gusta mucho, eh. Este clip está muy guapo. Seguro que eran todos venezolanos. Son todos los que me agarran el brazo, eh. Todos los, los señores que me agarran de brazos son venezolanos, no digo nada, ¿eh? Flipazo, Giorgio, la verdad. Un abrazo desde aquí, no sé dónde estarás. Vale. Un niño de Estados Unidos cada que entra a un colegio. Este es el que os he dicho antes y está hecho por Acus, ¿vale? El de antes, la verdad, y me ha parecido muy bueno, muy, muy bueno. Ha estado bien, la verdad. Bastante gracioso. Después hay uno que he hecho yo. O sea, me puedo dar el mejor clip del mes a mí, ¿no? A mí. O sea, podría ser, ¿no? Podría ser, la verdad. Tampoco pasaría nada. Creo yo, vamos. Vale, ya me estoy despertando, señor, con el tiempo, poquito a poco, tal, no sé qué. ¿Y dónde están los clips esos que hiciste para tu funa? En serio, ¿espe? Es que me acuerdo que estaban graciosos y guapos, tío. Esa época fue la polla, la verdad. Esa época fue la polla. Cancelado en 34 países. Ya, ya lo estoy desde hace tiempo. Yo creo que ya lo estoy. Yo creo que ya lo estoy de sobra. Bueno, un niño de Estados Unidos cada que entra al colegio. Parece que va a ser importante, ¿no? Tío, tengo ganas de tiroteitos, tío. <risa> <risa> ya está. Hasta aquí es el clip porque lo vi ayer y, y es literalmente hasta ahí. Tío, tengo ganas de tiroteitos, tío. <laughs> Ay, Dios mío, de verdad. <laughs> Ay, Dios mío, ¿cómo se le ocurre esto a la gente, tío? ¿Cómo se le ocurre? O sea, estaba viendo un directo y de repente, y yo, esto seguro que lo diría un niño eh, en Estados Unidos, no sé qué, ¿sabes? No, a mí no se me ocurriría, tío. Te lo juro, ¿eh? No se me ocurriría ni de coña. Ni de coña, chaval. Ni de coña. Me acuerdo que en el, en el Alan Wayne 2 había un capítulo que se llamaba. ¡Mira coña! Y empecé a hacer la broma una y otra vez, tío. ¡Qué pesado soy, tío! Jim Carona. No sé quién coño es. ¿Jim Carona? ¿Quién ha hecho esto? Un, ¿Un mexicano? Literal. Un mexicano. Siracus. El que se llama Jim Carona. ¿Quién coño es Jim Carona, señores? ¿Lo sabéis? ¿Quién es Jim Carona? No entiendo nada. ¿Ahí quién es Jim Carona? Uy, yo no tengo ni puta idea. O sea. ¿Esto es cosa de mexicano o cómo va la vaina esta? Porque aquí cosas de mexicanos no se permiten, ¿eh? Os lo digo en serio. Soy, eh, Acus y Ketsu, dejad de poner vuestras mierdas. No quiero saber nada de México, ¿vale? Eso por ahí, ¿vale? Eso vamos a dejarlo bien claro porque yo, México, nada, ¿eh? O sea, no quiero saber nada, ¿ok? Y menos de bolivianos, ¿ok? De Bolivia menos. Pero de México tampoco, si es de Bolivia, mmm. ah, ¿sabes? Ah. He ido a buscar y acabo de encontrar cuando te pusiste a perrear haciendo sentadillas. Es que, de verdad, vaya pasado más oscuro que tengo, señor. Vaya pasado más oscuro. O sea, bueno, se pueden buscar los clips, en verdad. Yo no he borrado ninguno porque al final es historia eso, ¿no? Eso al final, pues, es parte de la historia del canal. Y, <laughs> y la verdad que si te pones a buscar y cada cosita que flipas. Cada cosita que flipas. ¿Ira, ira, 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 ira? ¿Inchi peruano maquillado qué? ¿Inchi peruana maquillado qué? ¿Qué, qué estás diciendo este hombre? Todo loco, a ver. Hostia, todo loquito perdido, a ¿eh? ver. Bueno, no sé quién es Jinkarona, señores. No sé quién coño es. ¡Tu madre! Coño, qué susto que hace aquí Flash. Hostia. No me haya susto, bebé, tío. He movido todo el ratón. <laughs> He movido toda la pantalla. <laughs> Hostia, qué susto. <laughs> Ay, dime. Mi... <laughs> Esto lo vi también ayer, tío. Es muy bueno. Como muevo literalmente toda la pantalla. Es que es muy bueno, ¿eh? Mira, 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 mira madre! Me pongo a mirar para abajo. Madre. Y ayer hubo un por poco tiré la PC por la ventana, literal, ¿eh? O sea, ayer me acuerdo que estaba peleando contra un hombre sombra de estos. Y de repente es que además es espectro retardado. Un retardado de que hijo de puta, se Me viene por ahí y digo, ¡ya! Coño, qué susto que hace aquí Flash. Aquí. ¡Puta madre! Sí, sí, cuando me doy cuenta de lo que ha pasado, tío. Cuando me di cuenta de lo que ha pasado. Y yo no veo eso que me da, no sé qué. Es que, tío, me di cuenta de que había. De lo que había hecho con el ratón, digo, hermano. Un poco más y le doy un, un guantazo a la pantalla, esto de aquí a la derecha, ¿eh? Este juego es tan largo que ya ni me acordaba que ni hice con la policía. No es tan largo, eh. O sea, llevo 19 horas. Tampoco es tantísimo eso, eh. Tampoco es tan largo. O sea, lo que pasa es que yo me lo estoy tomando poquito a poco. Estoy haciendo directo de dos horas normalmente ayer hice de cinco. ¿Qué te he dado? Bueno, eh, ayer hice de cinco, pero normalmente estoy haciendo directos de dos horas. Cada directo, o sea, eso no es tanto, eh. Eso es, son dos horitas. Eso está de puta madre. Lo que pasa es que también estoy hablando con vosotros, todas estas cosas. O sea, que al final juego una hora. Imaginaros, una hora por, por día. Mm, al final, este juego es que va a tardar muchísimo en terminarse, claro. Pero porque además es que me llevo un montón de tiempo en plan hablando con vosotros, tal, no sé qué. ¿sale? Entonces, eso. Pero sí, sí. O sea, es, la verdad es que el juego a mí me está encantando. Pero entiendo también que los que no hayan enterado desde el principio, pues estáis en plan, no voy a ti. Lo puedo llegar a entender. Entonces, hostia, este, esto es muy buen clip, ¿eh? señores. Os pongo en contexto, ¿vale? Aquí estábamos jugando eh, Manuel y yo, ¿vale? Manuel es un amigo mío. Y los dos tenemos la VR. Entonces nos compramos un jueguito que es así como de deportes. Estuvimos jugando un par de, de partidas. Ah, yo quise, por ejemplo, pf, um, voleibol, creo que jugamos o algo así, ¿vale? Y era uno contra otro en deportes. Era uno contra otro en deportes. Básicamente, y pues, pues aquí jugamos a ping-pong. O sea, no fijéis aquí, porque es que literalmente estoy muy a la izquierda todo el rato, casi todo el rato. Y este clip es de verdad uno de los mejores que yo tanto he vivido como he hecho, tío. De verdad, ¿eh? este clip está increíble, está brutal. O sea, me flipa este clip, me flipa este puto clip, te lo juro. O sea, es divertidísimo. No, Es que no, no, no puedo acercarme para coger la voz. Tu personaje es todo bueno, tío. Este clip es muy bueno, eh. Este clip es... Este clip me acordaré, yo creo, toda la vida, te lo juro. Sobre todo porque, y yo... Mirad el personaje de, de Manuel, tío. Mirad el personaje, tío, lo que hace, que hace... Hace una cosa muy graciosa, tío, porque claro, le pilla las manos, le, le pilla la cabeza. Entonces, así intenta darle con la pala, así intenta darle, no llega, <laughs> no llega, está así como plantándole y no llega. Y después hace así, cuando ya le meto el punto y hace, <laughs> no sé qué, ¿sabes? Ay, Me hace mucha gracia cómo reacciona, tío. No llega, no llega. Y ya ¿no <laughs> Hermano, es que no no, no puedo acercarme para <laughs> coger la voz. Tu personaje, esto bueno, tío. Si es que otra vez. de sí, verdad! Me hace mucha gracia este Y me hace muy feliz, te lo juro. Camisa roja con blanco, los colores de la bandera de Perú, coincidencia? No, coincidencia ninguna. Soy peruano y como paloma. Te lo juro, tío Es que me hace tanta gracia. ¿Cómo se mueve el personaje? Uf. Y yo. Hermano, es que no, no, no puedo acercarme para coger la voz. Tu personaje, esto bueno, tío. La última risa es buenísima también. No paraba de meterle punto tras punto, tío. Íbamos 8-0 ya, tío. Hostia, qué bueno. Bueno, este es. Esto es para que nosotros viéramos dónde. O sea, si le daba o no a la hoguera. Porque yo estaba diciendo cada 2x3 que yo las hogueras no las rompía. O por lo menos no las rompía queriendo. eso es un directito de el The Forest, que estuvimos jugando dos días y tenemos que continuarlo, la verdad, lo que pasa es que. No voy a. Con la cal Yo creo que ya no vamos a hacer más directo con, con VR, la verdad. No creo, porque al final a la gente pues, no le hace demasiada ilusión. Así que vamos a dejarlo por ahí. Pero yo quiero seguir con ello, tío. La verdad. Estaría bien continuarlo, eh, Lu, por si acaso estás. Supongo que sí que estás aquí, claro. Entonces, eso, me gustaría continuarlo. Y yo, tenemos ya poquito tiempo, eh, quedaría media hora. O sea, lo que a mí me flipa es que eh, el. el Sasser quería ver diré, cositas de, de bromitas y todas estas cosas, y después, el día que lo hago, no está, ha salido puta. Es un sinvergüenza. Es un puto sinvergüenza. De verdad, eh. <laughs> Qué ganas de asesinarte y vos. Ay, no soy, coño. ¿Y que eso? Es eh, que yo creía que no era. Yo de verdad que creía que no era. Bueno, entonces el, el Iki hizo un, un clip para demostrarme que sí que era yo el que rompía la hogueras Rodrigo, estás poniendo toda mi agua. Ay, no había que cocinar carne ahí. <laughs> si quieres, sí. Pero de otra forma puedes puede comer, ¿no? Esta chava se queda por. <laughs> ah, pero si el de acá afuera sí me dejó. ¿Puedes poner el agüita ahí afuera, por favor? Ay, Dios mío De oh, verdad, tío, es que me queda en plan Tío, ¿en serio? ¿En serio se acaba de romper Esta mierda? No me dice Bueno, pues así, literalmente, todo el rato Así era todo el rato O sea, rompí como 80 hogueras Sin querer, tío Y yo, hermano, pero es que en, en VR no es lo mismo Porque tú estás haciendo cosas todo el rato con las manos Te estás moviendo, yo qué estás hablando No sé qué, eres expresivo, ¿sabes? Entonces te puedes cargar más de una cosa sin querer O sea, literalmente Que te puedes cargar las cosas por la cara y no te das ni cuenta, yo no me estaba dando cuenta, de verdad, yo no lo hice queriendo Pensé que estaba en YouTube y quería retroceder para volver a verlo ¿Este? Espérate, te lo pongo otra vez, no te preocupes Ay, Rodrigo está poniendo todo mi agua Ay, ¿no había que cocinar carne ¿eh? ahí? <laughs> si quieres, sí Pero de otra forma puede, puedes comer, ¿no? Esta chava se queda por... <laughs> ah, pero si el de acá afuera sí me dejó ¿Puedes poner el agüita ahí afuera, por favor? Quedo viéndolo, tío. Y me quedo viéndolo, hermano. Hostia, de verdad. Oh, qué bueno. A ver, este clip lo ha hecho el Iki también. Y yo estoy jugando a la Land Wake. No estoy jugando a la Land Wake, ¿no? Ah, ya sé cuál es este clip. Este clip es... Vale. Entiendo, entiendo, entiendo. Sí, sí, me quedo tomalito, sí, sí. Me quedo en plan... ¿Qué cojones acaba de suceder? ¿Qué acaba de pasar aquí, tío? ¿Qué, qué ha pasado? Controla tus palabras. Controla tus palabras, crack. Por ahí ya no paso. Por ahí ya no paso, ¿eh? Por ahí sí que no paso. Cálmate un poquito. Que nos hemos, nos hemos adaptado a tu torneo con la mayor nerfeada de la historia y aún así hemos ganado dos partidas. ¿Eh? Controlate un poquito. Hemos estado de coña todo el torneo. ¿Ok? Así que controlate un poquito, crack. Me da igual quién seas. Me da igual que seas. Controla un poquito, ¿eh? Hemos estado de coña todo el torneo. <risa> <risa> controlas un poquito, ¿eh? Crack. Hemos estado de coña todo el torneo. Hemos ¿Mm? adaptado tu torneo. Con el mayor nerfeo de la historia. Y aún así, hemos ganado dos partidas. Dos partidas. Así que cálmate un poquito, eh. ¿Qué pasa, Diego? Y me cago en vuestra puta madre. Ey, yo no soy el. Yo no soy el puto José Carlos, eh. A mí me dejáis. A mí me dejáis de chino. Yo no quiero chino. A mí me dejáis. Yo chino no quiero. Yo a vuestra puta casa con los chinos. Yo, José Carlos, no soy, eh. A mí me dejáis. Bueno, volviendo a los clips. ¿Todo bien, Diego? ¿Todo bien? ¿Hemos visto. ¿Hemos visto algún clip tuyo? No, todavía no. Vamos a verlo ahora. Ahora. Mira, hay dos clips tuyos en el top 4. Vale. Eh... Hostia puta, de verdad. Bueno, señores, este clip se llama... Y una carita, pues llorando, ¿no? Y yo creo que no puede tener otro nombre mejor. Pero lu, uh, pero bueno. Pero lo luto que es, no me lo puedo creer, de verdad. No me lo puedo creer, en serio, eh. Esto ya, esto ya, esto ya no puede ser, tío. Me traicionas a ella, locurón, locurón. Me cago en la puta madre, de verdad. Puto Diego ya viene a liarla, tío. Ya viene a liarla el gilipollas, tío. Es que de verdad, es que de verdad. Pues sí, sé, tío. Y yo, pero Juanito, hijo de puta. <laughs> Puto gilipollas, de verdad. Joder. Bueno, señores. Literalmente este clip se llama. Y una carita pues llorando, ¿no? Y estamos jugando a la Land Wake. Así que vamos a ver qué pasa. Clip hecho por un chileno. Así que os ruego que tengáis. Que, que, que comprendáis, ¿sabes? Que comprendáis la situación y, y bueno. El, el motivo, ¿no? Al final es chileno, lo curan. ¿Aquí no era donde se hacía Cruising? ¡Ah! Ahí está, ¿lo habéis visto? Por eso el nombre del clip, lo habéis enterado, ¿no? Lo habéis enterado, lo habéis entendido, ¿no? Lo habéis entendido, Vamos a volver a verlo porque yo creo que merece la pena. ¿no? A lo mejor aquí no era donde se hacía que he un exorcismo incluso. ¡Ah! ¿Vale? ¿Bien? ¿Entendido? Vale. He dado datos de dónde he puesto eh, la bomba yihadista que me dio mi colega Nabil Fekir. Así que eso, tened cuidadito, ¿vale? <laughs> ¿Estaría todo bien si no lo hubiera hecho un chileno? <laughs> Ay, Dios mío. Lo juro. Más que un exorcismo, invocaste algo, sí. Ah, ta puta. Ahora, ahora sí entiendo, ¿no? Ahora sí entiendo. ¿Qué pasa, Manuel? ¿Cómo va eso, tío? Estamos viendo los mejores clips... Bueno, los clips que ha habido en... En... En esto, en... En este mes. En este último mes. Entonces... Hemos visto el clip en el que, pues, te damos un repaso bestial, ¿no? Vamos a verlo otra vez porque la verdad es que merece la pena. Vamos a verlo. Five, <laughs> Hermano, es que no, no, no puedo acercarme para <laughs> coger la <labor>. voz. <laughs> tu personaje es todo bueno, tío. <risa> <One>. <risa> es que además, tío, hace así con la manita para intentar darle. <laughs> y lo hace a la media hora, tío. <laughs> Ay, no me sé. Hermano, es que no, no, no puedo acercarme para coger la voz. Tu personaje es todo bueno, tío. Hostia, <laughs> 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 es, que, es que de verdad es demasiado bueno. ¿eh? Es demasiado bueno. Eh, Ketsu en su primer mes aquí ha tenido un top 3 en este mes. Locura, ¿no? Locura, podríamos decir. Con su clip sustote se llama, ¿no? Sustote. En Alan Wake 2. que por cierto, juegazo, tío. Juegazo. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Manuel? ¿Estás todo good? ¿Está todo okay ok? <laughs> Aunque da cierto respeto. Yo os un poquito más, eh. Uh. Ah, que quiere que vaya yo delante ahora, ¿no? Hijo de puta. Será, mamón. Ojo. Hostia, pero no se puede leer, ¿o qué? Está como borroso, ¿no? Hostia, vaya, ya pedazo la de la puta susto. madre que está parido. No sé quién ha sido, pero literalmente me acaba de dar un puto paro cardíaco. Hostia, puta, ¿quién ha sido, loco? Puto Getsu, vaya susto que me pegué. ¿eh? Vaya susto me pegué. Oye, por cierto, ¿esto está? No, filtrar por recomendado, no. Ay, 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 ay. O sea que hay más. Ah, que hay más. Bueno, pues vamos a ver lo recomendado primero. Yo qué sé. O sea que hay muchos más, claro. Ah, vale, 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 vale. Bueno, esto fue una puta demencia. Aquí literalmente me sale demencia senil. No tiene ningún tipo de sentido. La verdad. Ningún tipo de sentido esta mierda. No sé por qué me pasó. Esto manda cojones, la verdad. Mira esto, ¿eh? La silla. Mirad la silla, tío. Mirad la puta silla, ¿eh? ¿Por qué cojones pasa esto, tío? Los que sepáis de videojuego, ¿por qué cojones Ay, pasa? ¡De pillado! ¡De pillado, ¿eh? ¡Hostia! <laughs> la, puta risa, la puta risa de Ibai, ¿eh? La risa de Ibai que me sale aquí, tío. Literal, ¿eh? ¿Pero por qué pasa eso, tío? ¿Por qué se cambia? ¡Ay! ¡De pillado, pillado! ¿eh? ¡Hostia! <laughs> <laughs> Guapísimo, tú. hostia. Bueno, este clip. Este clip es good. Este clip es increíble. La verdad, <laughs> me hace muchísima gracia este puto clip. Porque es que literalmente las físicas del De Forest estaban rotas, estaban rotísimas. O sea, no tiene ningún tipo de sentido las la, la de estas, tío. La, las físicas, o sea, es que, vamos, era tener demencia y esquizofrenia. 24-7 en el puto de Forest, tío. La tortuga. ¿Qué haces? Intentando matarla. De desaparece, la veo ¿Qué ahí. Ping. ¿Qué ha ha cambiado al chino. ¡Ay, no! <laughs> Con el micro tope tardeado, tío. Con el micro tardeadísimo, tío. <laughs> bueno, el clima has visto, ha sido mío, así que, señores. Eh, Regalada ahora mismo 50.000 suscripciones, señores. Ya está. Venga. Rápido. Rápido, señores. Vamos. <laughs> Eso es culpa tuya. Mi micro va bien. culpa mía de qué? Con la cara. Hostia. Hay bastante, ¿eh? Hay un montonazo. No te sentaste, no sé qué. Merece la pena la gafa de realidad virtual. Hostia. ¿Y esta? ¿Esta porque no ha salido? Hostias Lo de la silla te lo explico rápido. Dale. Explícamelo. Bueno, esto es esto la VR también en el Blade and Sorcery, hermano. Te me o sea, literalmente me metí en una arena, ¿vale? De gladiadores para pelear contra gente y literalmente, es que mira esto. Es que está muy guapo. El más tranquilito de tus amigos, no podríamos decir. Y no solo eso, tío, es que mira. Es que no es solo esto, es que encima <laughs> le quito. Le quito la mierda a eso de la como <laughs> ven aquí. Bueno, espérate que... Espérate que el Shabbat... Te lo explico rápido, ¿eh? Ya lleva tres textos. Bueno, espérate. Bueno, no vea. Escúchame, tú te lo has puesto en el chat GPT, ¿no? <laughs> En el contexto de un juego de miedo, la percepción alterada del color en la textura de una silla de playa al iluminarla con una linterna puede explicarse mediante una técnica avanzada de representación gráfica denominada rendering cuántico fotorealista con iluminación dinámica. Este método revolucionario simula interacciones a nivel subatómico entre los fotones de luz y las partículas microscópicas a la superficie de la textura, utilizando un enfoque cuántico de la óptica. Cuando la linterna que se modela como una fuente de luz cuántica incide sobre es la silla de la playa, los fotones interactúan con las partículas en la textura a través de procesos cuánticos complejos. La interacción cuántica provoca fenómenos como la resonancia fotónica selectiva, donde ciertos fotones se absorben selectivamente por las moléculas en la textura, mientras que otros son reflejados de manera diferencial. Esto da lugar a cambios perceptibles en el espectro de color, creando una ilusión visual única y desconcertante. Además, la presencia de la linterna induce un efecto de la interferencia cuántica, alterando la propagación de la luz y generando patrones de color iridiscentes en la silla de la playa. El modelo también tiene en cuenta las propiedades de los materiales y su respuesta a la iluminación dinámica. En el caso de una silla de playa, los fotones interactúan con características específicas. ¡Sin cambio, Caro! Hostia, vaya puto texto, tío Vaya puto texto, tú lo wrong, literal, ¿eh? O sea, ¿qué cojones has hecho con ese texto, tío? ¿La has metido en chacpeta y me la has puesto literal o qué? <laughs> Ay, Dios mío Hay más Pero <laughs> bueno, Twitch no me deja mandar lo del tirón ¿En serio? ¿No sabéis por qué pasa eso, lo de la silla, tío? Hostia, qué cojones Qué cosa más rara, tío Más extraña, ¿no? Extraña. <laughs> Oye, ya sabéis, hoy el directo es cortito, o sea, es ver eh, clipsitos. Eh, si tenéis algún. Si tuvierais algún memillo, pues lo, lo hubiéramos visto, pero eso. Eh, a ver, otro clip de un mexicano. Uf, me da miedo esto, ¿eh? Me da miedo porque al final es un clip de un mexicano que no tiene ni nombre. O sea que. Rete, ¿no? Yo creo que si no tiene nombre, eh, Twitch lo publicita menos, ¿sabes? Porque este es el. el título de mi eh, directo literal. O sea, si no tiene nombre, es que no me lo ha puesto ni siquiera en despegado ¿no? En recomendados. De hecho. No, no está puesto el ready. Lo ha puesto, lo está puesto. No está puesto. No no Pero vamos, lo ha puesto hecho GPT, entiendo, ¿no, Manuel? El texto de antes. <laughs> la verdad que está guapo el texto, tío. Lo que me ha sorprendido es que no me haya equivocado ni una vez, ¿eh? increíble. ¿Dónde están los mods para hacer ese comando? Sí, sí, es que no hay ningún mod ahora mismo. ¿eh? Esto, es, esto es increíble. Esto es increíble. De verdad, no está ni Akus, que no sé qué le pasa últimamente, no está. Y tampoco está el Sasser. Que esto es brutal, vamos. Rose. Rose. No parece haber gran cosa. Y yo, ¿cómo empieza ahí fatal este juego cuando le sale de la polla, eh? <laughs> Se me mueve todo el pelo Hostia puta ¿Tú quieres ser mod, Juanito? ¿Quieres serlo? Muchas gracias, Lu Muchas gracias Una ahora mismo Os obligo Ay, Dios Tío, pero ¿Cómo se me mueve todo el cerebro? Se me mueve todo el pelo, tío Mira eso ahí fatal este juego Cuando le sale de la polla, eh muy juego cuando le sale de la polla, eh Me mueve todo el pelo, tío. Es buenísimo. es fatal este juego cuando le sale. Espérate, un es momento, un momento, quiero verlo a cámara lenta, un momentito. <laughs> Vamos a verlo a cero y medio, por favor. Hostia, espérate. De la polla, eh. <risa> 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 Rose. Ay, Dios. Parece Bergerang. gran es este juego cuando le sale de la polla, eh. <laughs> Qué clipazo a este también, ¿eh? Este es un clipazo, tío. Es muy bueno. Pero tú no querías ser mod, ¿no? Eh, Juanito, tú no querías hacerlo, ¿no? Si no me equivoco. Los fans de la cruz este ya lo hemos visto. Tonto se asusta con alerta. Esto también, ¿no? Este lo hemos visto, ¿no? ¿O no? Este sí, lo hemos visto. Este lo hemos visto también. Eh, Alan, el guatón culicagao, este es el nombre de mi directo A ver qué es lo que estoy haciendo yo por aquí oh, ¡Hostia! Esto ¡Hola! Es bueno también. ¡Buenas! Como, como el boquerón entrando a los juegos de miedo ¡Hola! <laughs> ¡Ay! ¡Ay, no puedo, tío! ¡Hola! <laughs> ay, Dios. ¿Qué pasa, Ketsu? ¿Cómo estás? ¿Todo bien o qué? Este clip lo sacaste tú, tío. Estamos viendo los clips del eh, del mes. Que lo vamos a hacer cada último fin de semana de cada mes, ¿vale? Eh, Serán directitos de una horita, será para hablar con vosotros también y ver lo que, los clips que habéis hecho, ¿no? Y decir, yo, este, este me ha gustado muchísimo, este ha estado guapísimo, este ha sido el mejor clip del mes, así que... Eh, este me, me hace mucha gracia, tío. Este es un clipazo. Lo que pasa es que si ponéis este título, luego Twitch no me lo recomienda, ¿sabes? O sea, he puesto antes Twitch recomendados. O sea, Twitch, o sea, clip de Twitch recomendados. En el mismo Twitch. Y no me sale. Este clip, este clip, por ejemplo, no me sale. Tiene tres visualizaciones y no me sale. Porque como no tiene título, pues entonces no sale. No sé por qué. Tío, me fui con la finta de que empezabas en una hora más. Pero si lo puse por, por disco. ¡oh! Lo, lo puse por Discord, tío. Lo puse por Discord, ¿no? No sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Y lo puse en. además, para que lo tuvierais clarísimo. Para que. O sea, lo puse en todas las horas posibles. Para que lo tuvierais clarísimo. Porque dijerais, vale, este es mi país. Esta es mi hora, tío. Esta es mi hora. Aquí voy a. Esta hora voy a entrar yo. ¿Sabes? Entonces eso, lo vamos a hacer cada final de mes, ¿vale? O sea, entiendo que os parece bien. Esto es para vosotros. No sé si lo haré para suscriptores solo después. Es que no tengo ni puta idea, sinceramente. si es un sueño porque cuando estoy en móvil lo saco de rápido, porque no quiero perderme ni un segundo del directo. <laughs> ya, ya, normal, normal. Normal. Pero lo que pasa es, lo malo es eso, vamos. Yo lo voy a intentar mirar siempre. Voy a intentar mirar siempre los que no están recomendados. Lo que pasa es que, claro, eh, a lo mejor se me pierde alguno que es bastante bueno. Y no me he dado cuenta porque no está en, en recomendado. Pero bueno, eso no. No importa, señores. No importa. La verdad, voy a intentar mirarlo siempre. Este clip, la, la verdad es que es muy bueno. Puede ser de mis favoritos del mes. Lo que pasa es que hay uno muy bueno que es este es que yo creo que esto no lo has visto y yo <laughs> de verdad hay algunos muy buenos voy a ponerlo otra vez señores voy a ponerlo otra vez para que lo vea el ketsu tío eh, gafas de realidad virtual jueguito de deporte estaba jugando yo contra un amigo literalmente zapco vale eh, Manuel se llama entonces eh, le estaba metiendo un montón de puntos porque la verdad es que el ping pong funcionaba como le daba un poquito la gana vamos a ver su reacción tío mirad sobre todo al personaje suyo vale sobre todo mirad a su personaje, su personaje virtual, ¿vale? Que está ahí. Entonces somos uno contra otro. Esta es mi pala, este es él. Vamos a verlo, mira. Este te lo estoy poniendo a ti, ve. Ya lo he puesto como cinco o seis veces. Esto es para ti para que lo veas y lo disfrutes. <laughs> no, no, es que no, no, no puedo acercarme para <laughs> coger la voz. Tu personaje está bueno, tío. <laughs> No le paraba de meter punto, tío. Una y otra vez. Es muy bueno, tío. Es muy bueno. Y este también. Este también está gracioso. Y yo, de la cruz, soy tu fan. Soy tu fan de la cruz. Espérate. Espérate. Dame una foto. Una fotillo. Una fotillo, por favor. Que soy tu fan. Soy tu fan. De verdad. ¡Aparta! ¡Ay, coño! ¡Aparta ya! ¡Para allá! De la cru, ¡Una foto! ¡Que me primo como un fan tuyo! ¡De la cruz! ¡De la cruz! ¡Hártate <laughs> para allá! ¡Hártate, venezolano! Coño, vamos por culo ya, coño ya. Pizza eres. <laughs> Yo ese fan. Vale, este es muy bueno, vamos a verlo otra vez. Literal. Hola, buenas. Como, como el boquerón entrando a los juegos de miedo. ¡Hola! Ay, Dios mío. Estaba a punto oh. de tener otra idea. De fuerte. ¡Hola! Vale. Me gusta gracia. Ese clip no lo vi yo. ¿Cómo que no lo vi? No que no lo has visto cómo? ¿Me creerás que ese clip no lo vi yo? Pero si te ha sacado por ti, ¿no? Solo lo escuché porque, claro, estaba de la... ¡Ah! ¡Hostia! Vale, 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 vale. Hostia, qué guapo, tío. Estaba medio lurk. Hostia, ¿lo hiciste así, en plan, cogiendo el, el móvil rápido o qué? Entiendo que sí, ¿no? Otra vez con el Pavlov. Es que lo... lo... Pero esto no es el Pavlov, este es el Blade and Sorcery. No cambiamos el, el jueguito, al parecer. Pero por lo que escuché en Twitch era un buen susto, sí, sí. Literalmente me guiñé. O Se me giñé. ¡Hola! <laughs> eh, y yo, Juanito, si sigues por aquí, tío. Y tú quieres ser moderador, te lo doy, ¿eh? Lo que pasa es que es eso... Que es que tengo que tener un moderadorcillo por aquí por si en, en todo momento, por si en algún momento necesito lo que sea, ¿sabes? Eso es lo que yo buscaba con un moderador, o sea, hace un montón de tiempo que no tengo ninguno. Y ahora que sí que lo necesito, porque hay muchos. Eh, hay muchas cosas que yo no puedo hacer ahora mismo, porque estoy con un programa que no me permite hacer muchas cosas. Entonces tengo que hacer. tengo que hacer malabares si quiero hacer un comando. No puedo hacer comandos ahora mismo. O sea, yo me pongo aquí y no puedo hacer un comando. Tengo que liar una, bestial. Entonces ahora mismo sí que necesito. Eh. Mods. ¿Sabes? Sí, claro. De rápido hay modo speedrun para sacar clips. Pues y yo. Está de puta madre, ¿eh? Fotopata. Entonces, eso, si alguien quiere y sabe que puede estar bastante tiempo y quiere ser moderador. Ya sabes. Confirmo, se necesitan comando Y justo te sale lo del mubo, ¿sabes? Justo, tío. todo guapo. Entonces, eso, si alguien sabe que puede estar bastante y tal. Se necesitan comandos. ¿Qué comandos me, me diríais, tío? Bueno, lo podéis poner por Discord, lo podéis poner por sugerencias, señores. Todo lo que necesitéis lo podéis poner ahí. ¿Vale? Entonces, eso. Botas de soldado. Vale. Guante izquierdo. Me estaba equipando, ¿no? Y guante derecho. ya pues ya tenemos. ¿Qué hago con una alpargata aquí en la mano? ¿Qué hago con la alpargata de Jesucristo? Fuera. Fuera ya, coño. Qué guapo, Mira, qué guapo esto, ¿eh? ¿eh? Mira. Guapísimo, tío. Está descomunal, tío. <laughs> Por la cara, Checklist, ¿no? <laughs> la, la alpargata de Jesucristo, literal. Eh. A ver. Espérate. ¡Para! Joder, qué difícil es este juego, alguna vez. <laughs> El pibe más tranquilito, tío. ¿Qué haces, ese, tío? Si son amigos <laughs> Hostia, vaya follón de clip Vaya follón de clip Hostia puta, tío Estos dos de al lado Son, son amigos, tío Son amigos Literalmente Yo jalo ¿Cómo que yo jalo? Literal Te adelantaron el equipo Del domingo por la tarde Era bien de ahorcar nunca. Hostia puta, tío. Mira esos dos. Hostia, qué follón. Qué follón, tú. No para, tío. <laughs> y me va a pegar. Ande, <laughs> oh, tío, tío. Qué locura. A ver, esto. Este creo que no lo he visto. O este lo hice yo. ¿Esto lo hice yo? No, no. ¿Esto quién lo hizo? Ah, sí, lo hice yo. <laughs> ¡Hostia! Oh, mierda, que es eh! Raro. ¡Que yo no me deja! Sí, es raro, es raro. Oh. Encima me ha <laughs> tolagueado, <mato> <laughs> hermano. El ping-pong va como el culo, colega. ¿Qué dices? ¿Tú que tienes ¿Te la Te lo juro Rusia, que te veo. ¡Hostia ve <laughs> <laughs> puta, tío! No me <laughs> lo puedo creer. <laughs> que te veo rematar y no veo la bola. ¡Oh! un ah. oh, no, punto para <laughs> ti. ¿Otro Goder Betty? ¡Ja, <laughs> Ay, Dios. Dios mío, qué bien me lo pasé este día, tío. Me lo pasé... De, es que demencial, tío. Este clip no tiene nada, si no recuerdo mal. ¿Qué me estaba haciendo yo aquí? Por la cara, ¿no? Este clip creo que se sacó sin querer, ¿no? Porque no... Creo que no hago nada en él. A ver este. La hormita de los pibes. A ver. Y yo tomo... <laughs> tomo el puesto de la cámara. A ver se me veo la rodilla. Mira. Mira esto, ¿eh? Mira. Aquí es cuando por fin conseguí... Hacerlo del VR. Y ahora tengo yo que recargarlo manualmente. Brutal. Brutal. Qué guapo, tío. <laughs> ¡Lo tiro, eh. Sarandonga, ganamos a comer. Sarandonga, ganas una roco me Sarandonga no nos vamos a comer. Está loco, tío. Espérate. Hostia, ahora sí se puede. Ahora sigo, ¿no? Pues iba a dejarlo justo, ¿sabes? Sí, sí, literal, iba a dejarlo porque no me funcionaba la VR bien. Entonces estaba diciendo, joder, me cago en la puta, le iba a dejar ya, tío. El, el pibe me no esquizo, literalmente, tío. Literal. A ver, este. Hostias. Esto, esto Dios mío, qué susto daba este juego, tío. El de Bower, este de mierda, hermano. Puto susto daba en VR. Aquí lo vais a ver y no da tanto susto, pero después te metes en el juego pero, dentro y es una locura, tío. Ya, está, ya está. Es que yo estaba dentro. De Ese juego, Racket ¡Ay, es coño de tu madre! Joder, ¿qué es eso? Hostia, qué puto susto, tío, esto, tío. Racket Racket, ¡Ay, de tu madre! No, espérate que quiero ver el susto. ¡Ay, es coño de tu madre! Venes por la noche en el suelo, a ¿eh? ¿Dónde iba? Ay, Dios mío. Ah, oh, hostia, estragó. Rito, ¿verdad? Sí. Entonces, con eso, eh, tú te lo pones. De hecho, te lo puedes poner como preset en X sitio, ¿sabes? A lo mejor te lo puedes poner aquí en la espalda. Y te ven por detrás quítate la Vegetta por favor que esto es ridículo hermano es ridículísimo tío No me la puta en pierna tío de puntilla el Vegetta tío y yo haciendo la siendo una mantequilla tío esto <laughs> es lo ridículo Vegetta no tío no me ha quedado este clip buenísimo Ay, qué bueno, Entonces, con eso, tú te lo pones. De hecho, te lo puedes poner como preset en X sitio, ¿sabes? A lo mejor te lo puedes poner aquí en la espalda. Y te ven por detrás. No, lo puedo creer. Quita esta meta, por favor. Que esto es ridículo, hermano. Es ridiculísimo, tío. No puedo Ay, cagando, ¿eh? Y yo estoy haciendo una Me lo pasé en ese directo Te lo juro Oh Dios mío Y, y fue un segundo Que lo puso en fuerte Y vino el tío Que Ya me caía De Puto culo Del gimnasio <laughs> contando la historia De ¿no? ese local Ya me caía de Puto culo El gilipollas es? ese Porque es el típico Que a lo mejor Un día te saluda Y al otro no ¿Sabes? O te mira mal ¿Sabes lo que te digo? Y es el típico que está todo el día En plan Ay chavala no, ¿qué? Si hay chavala No cuentes con él Porque va a estar con la chavala Y no contigo ¿Sabes? El típico es que es, el, es que es el tipicazo. Pero. Pero vamos. O sea, madre mía. Literal. Mira, o sea, hemos hemos puesto, ahí, ¿no? al final hemos puesto hoy dos. Y vamos a poner una reclamación y hemos acabado poniendo dos. Porque, bueno, era lo que se merecía. Mm. Y fue un segundo que lo puse. Esto es Esto es lo mismo. Vale. Veis, esto, este, estos clips sin título no han salido ninguno. Pero ninguno. Claro, porque la gente no se mete en este tipo de clips, porque son no tienen título, entonces. Eh, incluso yo muchas veces pienso que son clips que se han hecho sin querer. Fake. te lo digo. Toma. Qué guapo está este juego, tío. Pero este, este hombre, ¿qué le pasa? Puto esquizofrénico, este Yendo para grave, ¿eh? Dios mío, ¿cómo está este hombre? Soy yo a los 13 años con mi primer moste tú. <laughs> De los 13 años. Eso lo dije yo. De los 13 años mi primer monstruo. Madre mía, me he esquivado eso. Se ha quedado helado. Eso lo dije yo. A veces son clips que uno hace rápido, pero se pasa el susto y no alcanza a salir en el clip. Ah. Vale, vale, entiendo, entiendo. Ok. Vale. El lugar oscuro es un sitio que. Okay? Tenebros vale, echa este es el título. Así que, yo. Muchísimas gracias, de verdad. En serio. Ya, <laughs> me ha sacado un. Me ha sacado sí, un clip los diciendo gracias. mayores donadores de aquí de. Del canal, de la historia, pues también, ¿sabes? Que, que, que eso lo recuerdo, ¿sabes? Lo recuerdo muchísimo, tío o Sabes que te tengo muchísimo cariño también a ti, Jacos. Pero, en serio, tío Muchas gracias por hacerme esto Más feliz, más ameno, tío Todo y cada uno de los... En resumidas palabras, los mexicanos no se van a hacer clic Exactamente Todos los días me hablan nota este nada más para insultarme <laughs> Ay, literal Pues sí Pues la verdad que sí A tiene de ser la puta hostia de completo ¿Cómo? ¿Eres ese? ¿Qué quieres decir? Otra bengala. O sea, parece que va a ser importante, ¿no? Ah, este es el clip, el mismo clip que antes, pero sin título, ¿no? Y peor hecho. Lo pasamos muy mal en el bosque, ayuda. Este es en el de Forest. No, vendrán los cabezazos. Manda un cabezazo, David. No, bebé. Para nada. No me toque, por favor. No <laughs> <laughs> me quítate de mí. Mis... ¿De mi tenías un moquito aquí, espérate que te lo quito, eh. ¡Rarito! ¿Te, ¿Te has comido mi moco? ¡Qué rico! ¡Ah, oh, tía, que te iba tonto, de verdad! Perdóneme, patroncita. Ay, Dios, de verdad. Pase miedo en ese momento. Ay, de verdad. Y ahí estaba, más fuertecito que ahora, eh. De puta madre. Seguramente... Voy a intentar usar lo menos posible la pistola. ¿Por qué? ¿Por qué? Que... <laughs> porque estoy así, ¿Por qué? hermano, para esconder NPC? Claro, voy No, porque... Es que eso llama mucho a los zombies y eso está feo. Vamos a ver si podemos hablar otra vez con la mujer y matarlo. <laughs> Me hace a la mucha boca. gracia, tío, las gafas estas. Que es que parece que, que mis ojos son los de abajo, tío. Mira, si os fijáis bien, parece que mis ojos son estas cosas esto y esto tío, son las cámaras de la, de gafa la, VR. De la pero mira, hay que parece que son mis ojitos tío, y hace mucha gracia y que son mis ojos tío, como mirando si papá en plan. Ay, ay perdón, <laughs> con los ojos todos chiquitos tío. Pero yo, pero yo sé, es que no lo sé, no sé por qué no tengo ya el, el anillo tío. Debería tenerlo, pero ¿Qué va? No, no, es que no estaba siquiera. <coughs> Clip de mierda. ¿no? <laughs> ¿Algo que estaba haciendo aquí, hijo puta? Este es el último. Segundo. Entonces, yo esto no me enteré, me lo contó ella después, ¿vale? ¡Ey, cosas! Bueno, este es un clip que se ha sacado sin querer otra vez. Pues nada, señores, eso es. Eso son es el resumen de los clipsitos del mes. La verdad que ha sido bastantes, ¿eh? Han sido bastantes más. Mira, ¿ves? Yo aquí lo estoy filtrando por todos. ¿Veis? Pero mira, aquí si pongo recomendado, pues me salen poquitos. Me salen poquitos en recomendado, ¿veis? pocos, muy, po muy 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 pocos. Sobre todo los que tienen nombre, tío. Todos tienen nombre. Todos, 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 todos. Entonces por eso también es importante. El de Jim Carona este es que no sé quién coño es Jim Carona, pero bueno. Eso. Lo pienso siempre, ¿el qué? Ah, lo de los ojitos, ¿no? Lo de los ojitos de la, de la gafitas. Hoy era un directito más cortito, era una hora. Eh, así que ya llevamos 58 minutos. Era lo que yo más o menos quería hacer. Así que nada más. Eh, mi top, el de Manuel Man Malito y el que rompiste la fogata. ¿Sí? ¿En serio? ¿El que me quedo así en plan mirando? <laughs> sí, podría ser, podría ser, la verdad. Podría ser. Es verdad que sí que son bastante buenos. Mi top, yo creo que es el de. Es que el de Manuel me lo he visto muchas veces. El de la tortuga también es muy bueno. El de la tortuga es increíble. Que creo que el Ketsu no ha visto el de la tortuga. El de la tortuga es brutal. Es, es increíble de que. Es que ese cliente de otro planeta, tío. Porque las cosas que pasaban en ese directo no, no tenían sentido ninguno, pero ninguno, 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 tío. De verdad. Entonces, eso, señores. Vamos a ir dejándolo por aquí, ¿vale? Yo me voy a ir a. Eh, el, betis. el culo, come el culo. Vale, me parece bien, lo haré. <laughs> Ay, Dios mío. Entonces eso, señores. Nos vamos a ir por aquí, vale. Momentillo, pementillo, por porque vamos a hacer así y momentillo, por favor, eh. Un momentillo, porque es que ya es suficiente. Nos bueno, vamos ahí al canal de El Holy Way Rat del José Carlos para que quede lo disfrute y el solo base de Puchamare que está jugando al League of Legends. Pochito, la verdad, Pochito, el League of Legends. Asqueroso, ¿sabes? <laughs> Mi parte favorita. Así que nada. No, fue cuando Quevedo te dijo que si te mamaba el culo, te repapaloteaba. Quevedo, tío. ¿Quién es Quevedo? <laughs> no sé quién es Quevedo, tío. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, señores, nos vamos a ir con el José Carlos, ¿vale? Yo me voy ahí. Eh, espero que hayáis disfrutado del directito. Esto lo vamos a hacer al final de cada mes. Vamos a ver un poquito los clips estas cosas, ¿vale? Vámonos ahora con el Joseph Carles, que es muy buena gente. Ponerle un poquito de mierda. Ponerle, yo qué sé, muy, mucho spam y que, y que se lo disfrute. Así que nada, señores. Nos vemos en otro momento. Chao, 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 chao. 자, 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 자.